probablemente más tarde intentemos subir. Por ahora vamos a seguir el recorrido del río, viendo algunas cositas que hay por acá. Un puente, que es el más lindo de París, y creemos que también por ahí vamos a llegar a Notre Dame, que ayer la vimos de lejos. Según nuestro GPS, el recorrido final hasta la Catedral de Notre Dame son 4 kilómetros. Árboles, una avenida, el río. Voy a tomar este puente que tenemos acá, que es puente ferroviario y puente vial a la vez. Bonito el puente. Ahí pasa un barquito. Otro puente, para situarnos un poco, si es que estamos en lo correcto. Creemos que hacia allá está la avenida Champs-Élysées. Ayer la hemos recorrido desde lo que es Notre Dame. Y ahora estamos volviendo por esta otra parte, que es este caminito pegado al río. Una pequeña toma del río, de cómo continúa el curso del Sena. De paso, también tomamos aquel puente, que creemos es el puente que el guía nos dijo que era el más lindo de la ciudad. El puente tiene nombre de algún rey. Y seguimos nuestro caminito. Bajamos, acá dejamos el caminito, vamos a la vera del río. Allá hay otra subida igual, pero podemos tomar alguna foto del puente desde acá abajo, que debe ser una vista bonita. Bueno, bien a la vera del río. Bueno, fuimos víctimas de un engaño visual. Las dos estatuas doradas eran del otro puente que está allá atrás, que probablemente sea el puente del que estamos hablando. Para niños, donde se divierten los niños, gente en bicicleta, en rollers, haciendo footing. Un señor que intenta pescar algo con un señuelo, con cuidado de no enganchar la cabeza de algún transeúnte, entre los que podemos estar nosotros. Mañana se define el torneo, última fecha, ganándole a Quilmes, River podría volver a ser campeón. Pero bueno, seguimos con nuestra visita parisina. El puente este, que es maravilloso. Acá un sector gastronómico, que también siempre me gusta filmar. Como 1000 metros o algo más, en aquella dirección quedó atrás la Torre Eiffel. Hicimos todo este camino bordeando el Sena. Subiremos las escaleritas. Perfecto, muy bonito este puente. Atrás quedó la Torre Eiffel. Venimos caminando todo este camino, luego bajamos, volvimos a subir acá, pasamos ese puente por abajo. Un muy bonito punto de la ciudad. Suponemos que cruzando este puente y en la misma dirección llegaremos a Notre Dame. Realmente bonito. También hemos visto aquel edificio ayer, caminando por Champs-Élysées y desviándonos un poquito para acá. Bueno, una esquina y una zona con linda vista. Muy bien, acá tenemos la placa, 1897, Pont Alexandre III. Lo cruzaremos y seguiremos viaje por el otro margen del río.
seguramente de noche estará encendida. Esculturas. Muy bonito. Continúa el recorrido entonces. Unos 500 metros hacia allá, Champs-Élysées, lo que llevaría al Arco del Triunfo en aquella dirección. Nosotros venimos de allá, bordeando el río, cruzamos el puente y vamos a seguir por acá con estos arbolitos, bicisenda, y de paso nos encontramos con Don Simón. Las repúblicas bolivarianas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, a la Ville de París, a la ciudad de París. Allí el puente de donde venimos. Esta es la avenida Winston Churchill. Y aquí tenemos el Gran Palace. Se llama este edificio. Bueno, es algo relacionado con lo artístico, obviamente. Y este es el Museo de Petit Palais. Justo enfrente. Unos 200 metros hacia allí, Champs-Élysées. Los barquitos con ese símil césped en el techo. Otro lindo puente, otra linda panorámica. La Torre Eiffel parece que no se aleja nunca, siempre está ahí, pero ya hicimos varios metros, como 2500 metros más o menos. Parece mucho más cerca de lo que en realidad está. Plaza de la Concordia, donde estuvimos ayer, el obelisco de Luxor, allá de los jardines del palacio que fue quemado, más atrás el Museo del Louvre, más atrás todavía la Catedral de Notre Dame. Ya estuvimos por ahí ayer y resulta que tenemos algunos edificios lindos de este otro lado. Para seguir caminando por el otro margen del Sena, vamos a ver. Vamos a acercarnos un poco a este edificio. No sin antes compartir esta vista del puente del que venimos. Lo vemos completo acá. Este puente conecta con la Plaza de la Concordia y no puede llamarse de otra manera que no sea Puente de la Concordia. Y este edificio es, como bien lo dice ahí, la Asamblea Nacional. Allá hay unos oficiales de gendarmería, al menos así dicen sus chaquetas, que me explicaron muy amablemente y en español que es el edificio de la Cámara de Diputados de Francia. Por eso es lógico que esté la bandera flameando. Bueno, como decíamos, seguiremos el paseo por este lado, por este margen del río. Edificios parisinos, simplemente una vecindad, a la vera del Sena, a metros del Sena. Tránsito de un día sábado, 1 de la tarde, un sillón con el detalle de estar hecho con mangueras, parecieran. Me parece recordar que el guía Agustín ayer nos dijo que París tiene 37 puentes sobre el Sena. De vuelta bajamos, dejamos la avenida ahí. Otra vez a la altura del río, lugares para comer que tienen mucha, mucha, mucha pinta.
una pared con inscripciones, un pizarrón para que se pueda dibujar con tiza. El niño acaba de dibujar, original, realmente original. La gente que corre, se divierte, pasa tiempo libre. Unas carpitas. Parecen ser simplemente lugares de descanso. Bonito, bonito. La gente al sol. Muy bonito, realmente. Este puente es bastante curioso. Tiene esta pasarela que sale desde acá abajo. Y seguramente baja allá. Y también tiene para ser atravesado por arriba. Un planiferio dibujado en el piso. Bueno, la banda que se quiere sacar una foto puesta en París. Sí, parecían piedras, pero no eran piedras. Este lugar de juego para niños tiene un piso como de caucho. Adornos públicos, cosas para ser utilizadas por quien quiera. Hay un laberinto para que los niños se encuentren, o no tan niños, del centro de la salida, o viceversa. Algo parecido a un juego de la Oca. Colores, figuras, el abecedario, los números. Esto es llamativo. Por allá abajo pasa la senda peatonal. Y aquí una tribuna pública. O un lugar para sentarse con forma de tribuna, mejor dicho. Gente descansando. Aquel otro edificio muy bonito. Wow, ¿ves? Increíble. Lo lindo que es esto, esta zona. Allá también área de descanso y una pared. Nuestro humilde pero efectivo GPS nos marca que este es el Musée d'Orsay, o Museo d'Orsay. Bueno, en chiste uno podría decir que hay una colección de todos los goles en offside, o también podría decir que lo fundó Funes Mori. Yo lo banco a Rogelio, caía muchas veces en offside, pero igual lo banco. Perfecto. Vamos a caminar un poquito por ahí. Ahí vamos. Esta sería la Rue de la Legión de Honor, o calle de la Legión de Honor, Museo d'Orsay. El cartel, por acá está la entrada. Hoy es el día de los museos aquí en París. Todos los museos son gratis. Nosotros tenemos este día para recorrerla. Probablemente hagamos el intento en alguno de ellos. Todos saben que es una tarea muy difícil. Vamos a ver. Mientras tanto, también es hermoso compartir todo esto. Museo de la Legión de Honor, este otro edificio que tenía también bandera de Francia. Matun Moró, Aime Millet. Este lamentablemente tiene la placa que le han quitado, algún dañino, y varios más. Mientras todas estas personas pugnan por su lugar dentro del museo, nosotros seguiremos nuestra caminata parisina de sábado. Seguimos nuestro camino, ahí tenemos el Louvre, o Louvre. También está bueno meterse en alguna callejuela para ver un poco los edificios, los vecindarios, como vamos a hacer ahora. Y de paso, si encontramos algún sitio donde descansar y proveernos de alguna bebida fresca, mucho mejor.